atienden situaciones caripelleras con certeza y con mucha puntualidad. Señoras y señores, un hombre muy conocido en México y en la Unión Americana. Quiero platicarles de un hombre humilde, de un hombre sincero, un buen amigo y un buen amigo de todos ustedes, pero también muy buen amigo del toro de reparo y amigo del jaripeo. En el 2007 comenzó una bella historia que se ha convertido en una tremenda realidad, no solamente en México, sino allá en la Unión Americana. Orgullosamente, hoy, un mexicano se ostenta como un campeón indiscutible en más de 4 ocasiones en los máximos torneos de allá de la Unión Americana. Ese señor que le voy a presentar a continuación, queridos amigos, es el hombre que ha tenido en su rancho la venta de los mejores bovinos de reparo vendidos a las divisas ganaderas más importantes de nuestro México lindo y querido. Hablemos de Destructores, hablemos de Rancho La Misión, hablemos del mismísimo Aguaje de Sergio Pelayo, por mencionar algunas. Él es el hombre que le presento a continuación. En la actualidad, desde hace unos meses hasta hoy, tiene una extensión importante de su ganadería, la ganadería que actúa en las plazas más importantes de la región, del estado y de la República Mexicana. Quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso, queridos amigos, y con este son Martínez Ranch, venga ese señor Tino Martínez. La gente de la empresa y por supuesto con los que un hombre que viene a desafiar los reparos de este sentado, hacinado, sorteando, recibiendo los impactos.
Sixto, Carlos Lense, Juan de Cárdenas en la jugada número 4, apretando el lazo. Ahí están colocándole ya, Imperio Feliciense, el Sanecito. Yo solamente te pido, no la pierdas de vista. Cinco sentidos directos, ahí donde emerge la acción, unidos, uno solo, ¡fuerza! Ahí está la salida, ahí está Tordo, Tordo con el lado derecho, ahí está extendiendo, Juan de aguantando, vaya bella forma de caracolear, lástima. El toro aplicó el freno, como que no entiende que se precisa de un poco más. Todo iba bien, vuelve a ir bien, ahí está, por el otro lado, por el izquierdo, faltó el toro en pecho a este que ya está quieto, ahí centrado, acomodado, y el pelocito desde las alturas, preparándose para caer en la enclavada de las escuelas. Ahí están estos instantes, señoras y señores. El pelón, sí, vámonos, pelón. ¡Fuerza! Y ahí está el pelón. ¡Ay, ay, ay! ¡Borrazo! Ahí lo tenemos, señoras y señores. Al peloncito. ¡Fuerza! Y ahí está el pelón. Un hombre exitoso allá en la Unión Americana, un hombre que es querido y respetado en el mundo del rodeo americano y también del jaripeo mexicano, ese que se hace bien en nuestro México y desde hace tiempo se elabora de extraordinaria manera allá en la tierra de Donald Trump. Una y otra vez, eleva y patea, patea y eleva, Peludo la aguanta, Peludo resiste, el rayadita sigue ahí, quiere salirse con la suya, quiere llevarse la victoria de este sexto desafío de la noche, lo ha hecho extraordinario hasta ahora, se empecina en pelearse con metales y de ahí trataba de sacarlo justamente el hombre conocido como el Mofle de Nayarit. Ha terminado la excelencia de una monta que nos ha regalado tintes espectacularísimos. Peludo Nayarita, el lobo de esa excelente combinación entre usted, jinete, y este tremendo bovino de reparo. Así que véngase, Peludo, véngase, mi amigo Nayarita. Vamos al centro del ruedo rapidísimo y le voy a pedir a don Tino Martínez nos regale la placa, la fotografía que dice felicidades por esa extraordinaria monta Peludo de Nayarit. Y véngase, señor Tino Martínez, porque el público se ha emocionado y le ha aplaudido a rapear. Excelente jugada a las 6. Venga la Diana de nuevo, mi banda, y el aplauso caliente, mi público. Vamos, Renato, sobre la jugada. Dejas Martínez Ranch. Está listo. Vámonos, señores. Vámonos, vámonos. Ahí está el ermitaño. Salió volando este, sirvió para maldita la cosa, pero esto está adelantado, terminado ya, Taza de
silencioso. Hay que aprovecharlo. ¿Qué nos quiere? Ahí está, listo. Listo. Vámonos, silencioso. Ahí está puesto todo. ¡Puerta, señores! Ahí sale el bandido de amores con el silencioso. Metiéndole.